Viajeros poco frecuentes, ¿cómo están? Hoy vamos a abrir una cuenta en Suiza. ¿Para qué? Vas a poder ahorrar ahí si te estás queriendo mudar a otro país o tenés ganas de tener ahorros fuera de las legislaciones de Argentina porque tenés miedo a que te lo saquen, te lo especifiquen o lo que sea. Podés tener una cuenta en el exterior. La ventaja de esta cuenta es que la abrís directamente desde Argentina a través de tu celular. Es totalmente gratis y te da un montón de posibilidades. No solamente es para los argentinos, sino también es para cualquier persona. Creo que solo Venezuela no permite abrir cuentas acá. Bueno, si no, fíjate, probalo y de última te lo van a rebotar. Quédate y fíjate este video. Hace poquito tiempo atrás estuve haciendo un video donde mostraba cómo comprar criptomonedas acá en Argentina, enviarlas a un broker del exterior y del exterior mandarla a una cuenta en un banco. Y ese banco era el banco Ducas Copy de Suiza. Te voy a dejar abajo un link de referido. Si te registras a través de ese link, te van a regalar 5 DUC más. ¿Qué son las 5 DUC más? Bueno, son criptomonedas que tiene el mismo banco, porque este mismo banco también te permite operar con criptomonedas. Que si vos querés, la puedes vender automáticamente a euros o a dólares, y en euros más o menos son, en este momento son 7 euros, 7,5 euros aproximadamente. El otro día estaban en 8,2, 3 euros y ahora bajó, bueno, porque son criptomonedas. Las criptomonedas como que suben, bajan, vos hacer lo que quieras. Si querés te las dejas a las criptomonedas, si no, las vendés, ¿ok? Pero no es un banco digital, no es un banco ilegal, una cosa rara, no. Es un banco legal, es un banco oficial, es un banco bien, digamos. Tiene respaldo por las legislaciones de Suiza, o sea que la plata que esté ahí, hasta 101 o 110 mil dólares, una cosa así, está totalmente garantizado. O sea que si el banco de pronto dice adiós, adiós, me voy, tu plata está asegurada y vas a poder recuperar eso tranquilamente. Eso está buenísimo. Otra cosa a tener en cuenta, es un banco legal. Así que si andás metiendo plata negra que no sabe nadie que está ahí, bueno, es probable que la AFIP te lo detecte. Así que nada, en este canal intentamos hacer las cosas bien. ¿Qué te va a permitir este banco? Bueno, claramente puedes transferir tus ahorros de acá hacia afuera. Desde allá vas a poder pagar cosas como cualquier banco, pero desde afuera, o sea que no vas a tener las legislaciones de Argentina. Chau, impuesto país, chau, 35%. Tenés la posibilidad de mandarte una tarjeta normal de débito, como la de cualquier banco. ¿Te la mandan a Argentina? Sí, te la mandan a Argentina, la vas a poder recibir acá. Puedes pagar acá inclusive con tu tarjeta. Yo no te lo recomiendo porque te van a especificar tus ahorros en euros, dólares o lo que sea que tengan, y al tipo de cambio oficial, así que eso no te conviene pagar acá, ir a un supermercado y pagar con esa tarjeta. Te conviene más para compras en el exterior o ahorros. O si vos te estás queriendo ir a vivir a otro país, que hay muchos de ustedes que me dijeron que lo están queriendo hacer, esto le va a servir un montón. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuánto cuesta la cuenta, la apertura y el mantenimiento? ¿Cuánto me va a costar? Nosotros vamos a abrir este tipo de cuenta. Abrir la cuenta totalmente gratis. Gratis, olvídate. Mantenimiento, gratis, tranquilo. Cerrar la cuenta, gratis. Podés meter plata de Skrill o Neteller. ¿Qué son Skrill y Neteller? Son billeteras virtuales, como una especie de mercado pago acá en Argentina, pero en el exterior, ¿ok? Y tiene 2,5% de comisión por eso. Lo que estuve viendo es que generalmente se manejan esos montos de comisión con estas billeteras virtuales. Tiene un montón de cosas que son gratis. O sea, lo que está bueno, lo básico de eso, es gratis. Después tiene algunas cosas que te cobran, como, por ejemplo, si vos tenés depósitos mayor, creo que a 50.000 o 58 mil dólares, una cosa así, ahí te empiezan a cobrar el 1, algo por ciento. Podés hacer inversiones a través de este banco. O sea, podés comprar, ves, acá podés comprar acciones de Amazon, Apple, Facebook, un montón de cosas. Ahí sí te empiezan a cobrar algunas comisiones por comprar bonos, vender bonos. Entonces, no sé si te conviene mucho el área de inversión del banco, pero sí te conviene todo lo otro, como ahorrar, tener plata ahí, guardar. Eso está buenísimo. Pero registrate a través de mi link. ¿Por qué? Porque vas a ganar eso, te vas a llevar de arriba 7 euros y además me estás dando una mano a mí también. ¿Cómo hacemos para abrir esta cuenta? Abajo te voy a dejar el link en la descripción donde vos entras ahí y te va a decir bien grande el código de referido mío. Esto se maneja con una aplicación a través del celular. Te instalás en tu celular, que se llama Ducas Copy Connect 911. O sea, busca 911 Ducas Copy y ya te aparece la aplicación. La abrís y te va a pedir tu número de teléfono. Más 54, 9, 11, lo que os quiera. Recuerden que 9 es porque es celular. Entonces, 11 por la característica y ahí le ponen su número. Te va a llegar un código automáticamente a tu celular y vos ese código lo ingresás ahí en la misma aplicación. Eso es para corroborar que ese número que vos declaraste es tuyo realmente. Una vez que haces eso, listo, ya tenés como habilitada la aplicación para empezar a operar. Ahí te dice, ¡hola! Bueno, ahí agarrás, le pones tu nombre,
para abrir esta cuenta vas a necesitar o tu pasaporte o tu DNI. Yo la abrí con mi pasaporte, no tuve ni un problema, ¿ok? Pero si no, con tu DNI me dicen que también se puede. Solo que tenés que poner la parte de atrás del DNI cuando te pide escanear, porque te pide como escanear unos ciertos códigos que el DNI los tiene en la parte de atrás. Pruébenlo y cualquier cosa me dicen en los comentarios abajo. Pones tu nombre y ahí está. Te aparece esta parte que es como chatear con el banco, crear una cuenta. Ingrese su código de referido. Y acá donde tenés que poner mi código para que te regalen esos 7 euros. Si no, lo vas a perder, ¿ok? Así que venís acá y pones este código. 3R8-E4H y ya está. Eso significa que, Mariano, yo te invité a vos y te estoy regalando 5 Dukmas y a la vez yo también me llevo 5 Dukmas. Así que, bueno, eso está buenísimo. Listo, perfecto. Y ahí vos podés abrir una cuenta. Y acá lo primero que te van a pedir es una foto de tu pasaporte. Tenés que abrir en la página donde tenés como todo medio parecido a estos datos. Lo más importante de acá es como los datos que están abajo, en rojo, ¿ves? En el siguiente paso te van a enviar un código a tu mail y a tu número de teléfono. Lo que tenés que hacer es ingresarlos acá justamente. En el siguiente paso te va a empezar a preguntar algunas cosas personales tuyas. Por ejemplo, ¿qué haces? ¿De qué trabajás? ¿El nombre de la compañía? Bueno, en fin, vas completando todos los datos que te van pidiendo ahí. Una vez que completaste todo ese formulario, pasás al último paso. Este es una videollamada. Te dice, prepare su pasaporte o documento de identidad y le pones ahí que sí, estoy listo para la identificación. Entonces te dicen, buenísimo, en un rato te llamamos. Y ahora te dicen, hola, por favor envíeme una foto de tu documento. Y entonces le envías una foto de tu pasaporte o DNI, lo que sea que tengas. Una vez que enviaste la foto te dicen, ok, listo, ya estamos listos para hacerte la videollamada. Espera un ratito que enseguida te llamamos. Yo la entrevista esta que me hicieron la hice en inglés. Yo no soy muy bueno en inglés, pero la hice en inglés. De última, si vos no sabes nada de inglés y querés hacerlo en español, decile Spanish, please. Y esto van a decir, ok, te llamamos en, no sé, 3 horas. A mí me da la opción esa de llamarme en 4 horas. Y le dije, bueno, a ver, intentemos en inglés, a ver si me salía. Y sí, salió todo bien, me preguntó a qué me dedicaba. Me pidió una selfie, me pidió una foto del pasaporte. Pasaporte mío con la selfie ahí, sacándonos. Listo, duró 4 minutos, 5 más o menos. Muy cortito, muy rápido, muy, muy sencillo. Y listo, me llegó, listo. Estamos felices de anunciarte que hemos aprobado tu cuenta. Listo, perfecto. Y ahí me da un link con el cual yo entré y como que me permitió entrar a mi cuenta con esta contraseña que ellos me la pasaron. Automáticamente después obviamente cambias tu contraseña y pones la tuya, pero esto es como para tu primer ingreso, ¿ok? Y generalmente todas las cosas que haces acá en el banco las vas a hacer acá, desde esta aplicación, ¿no? La otra aplicación que está bueno que te la bajes es esta, Sweet Bank, que es la aplicación como oficial del banco. Una vez que ya tenés hecho como las gestiones, ya puedes bajarte esta aplicación y acá te aparecen todas tus cuentas que vos tenés. Acá me aparecen los saldos que tengo. Yo tengo 50 euros de ese video que les mostré la otra vez de cómo fondear desde Argentina con criptomonedas, Binance, pasarlo a este banco. Bueno, esa es una opción, se lo voy a dejar acá arriba por si quieren fondear, si quieren mandar plata a este banco y empezar a ahorrar. Esa es una opción. También lo puedes hacer desde la web. Entren así, my.dukascopy.bank y ahí pueden entrar. Automáticamente te abren como una cuenta en euros, pero vos puedes acá, pones Open Account, que es abrir una cuenta, y acá te da todas estas posibilidades de cuentas de monedas que vos podés hacer. O sea, acá tenés de todo, dólar canadiense, de todo, tenés de todo. Yo tengo estas tres, ¿no? Acá están las euros, las de franco suizo y una cuenta en dólares. Si vos después querés pasar plata a esta cuenta para recibir los datos, venís acá a depósito, porque vas a hacer un depósito. Acá te pregunta, ¿qué tipo de depósito querés hacer? ¿A través de un banco? ¿A través de una tarjeta con un pago, Netel, todo lo que dijimos? Bueno, si lo haces a través de banco, que es como yo lo hice, pones continuar, por ejemplo, acá, y vos elegís, bueno, ¿en qué moneda quiero recibir ese pago? Ponele que sean dólares. Listo, acá me tira todos los datos de mi cuenta en dólares. Todos. O sea, si yo trabajo con el exterior y quiero recibir un pago del exterior, lo puedo hacer acá. Si quieren cambiar euros a franco suizo o a dólares, lo pueden hacer acá en exchange. Ponen acá cuántos quiero cambiar. Desde la cuenta de euros lo quiero pasar a la cuenta de dólares, ponele. Y acá, ¿cuánto quiero pasar? Quiero pasar 10 euros, ok. Acá me dice cuántos dólares me van a depositar. Nada, señoras y señores, recuerden suscribirse a través del link. Pongan ese código de referido porque ese es el que le van a regalar esas criptomonedas que les da esa plata en euros. Señoras y señores, gracias. Espero que realmente les sirva. Después, lo que quieran saber más de este banco, me lo preguntan y yo por ahí hago otro video actualizando un poco más la información o explicando un poco más distintas cosas. Nada, realmente es una opción muy interesante. Me gustó mucho. También podés enviar plata de RTM.
¿Qué es AirTM? Bueno, es una plataforma que te lo mostré en este video, te lo voy a dejar acá arriba. Desde ahí agregas como método de pago. Lo único que cuando vas a agregar el método de pago no tenés que poner Ducas Copy porque no te lo tomas, sino pones Suiza y ahí te da como el nombre de Suiza y pones el nombre del banco, pones Ducas Copy y el número de banco que te pide en un momento pones el código SWIFT, ¿ok? Y después número de cuenta pones tu código de que te aparece acá en la cuenta de dólares cuando abrís eso como para hacer un depósito desde un banco, como hicimos recién. Y listo, con eso puedes transferir plata acá a este banco y ya la tenés ahí. Así que está muy, muy, muy interesante. Señoras y señores, gracias por ver este video. Compartíselo a la gente que vos sabés que le interesa, a tus amigos, a tus familiares. Regístrense todos con el código referido de viajero poco frecuente, así le dan un empuje a este canal que está ahí haciendo un esfuerzo importantísimo. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, es muy importante porque voy a subir más videos con mucha información de esta y un montón de cosas más, y es muy interesante que te suscribas al canal y que YouTube te avise cuando subo un video. Gracias, les mando un abrazo grande, chau.